digamos, paso a paso, yo me quedo tranquilo si la U o el equipo que fuese en Copa Libertadores compite, ¿no? No le meten cuatro, no le meten tres, compite partido a partido, así sea el sexto partido de la zona de grupos, así termines último, competir, siempre competir. Si nos insertamos en el escenario de la competitividad, iremos mejorando. Si no, no me atrevo a decir otra cosa diferente a eso, ¿no? Seamos serios, hay que ver la curva de la Copa en los últimos años. Yo he visto cosas vergonzosas en los últimos años. ¿Por qué pensaría que hoy día, mágicamente, un equipo de Perú, en este caso la U, va a hacer una gran Copa Libertadores? Seamos serios. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. ¡Yo lo dije! ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! A ver, se juega la fecha 4 entre mañana y el jueves. De hecho, mañana juega Cristal, el miércoles juega Alianza, el jueves juega Universitario. Y la fecha 5, que uno se imaginaba se iba a jugar el fin de semana, no se va a jugar hasta el siguiente fin de semana, que se va a jugar viernes, sábado, domingo y lunes. Me parece que es desde el 23, 24, 25 y 26. En el medio, martes, miércoles y jueves de la próxima semana van a jugar los equipos peruanos Copa Libertadores. Y me parece que también Copa Sudamericana, Huancayo y Melgar. Entonces, yo creo que lo de dejar libre este fin de semana ha sido inteligente de parte de la Liga, porque esta adaptación a la Copa y este inconveniente de que justamente la primera fecha, por lo menos a la U y a Cristal con seguridad, no tengo en la cabeza el fixture de Huancayo y de Melgar, de repente me puede ayudar alguien de la producción con eso. Con quién les toca, que les toque equipos de Brasil, genera un inconveniente en el que a lo mejor van a tener que viajar aún siendo locales. No se ha definido dónde sería, en algún momento alguien mencionó la posibilidad de jugar en Chile, la posibilidad de Paraguay siempre está abierta, de hecho, Independiente del Valle con Gremio el viernes jugaron en Paraguay. Entonces, si se da eso, por ejemplo, Cristal, que juega el martes, casi que no iba a tener fecha, ¿no? Y Universitario juega el miércoles, teniendo que jugar el jueves contra Diego, acá, Martín. Creo que iba a estar todo muy apretado. Acá tengo el fixture justamente de Universitario para que lo podamos repasar. Claro, la U arranca con Palmeiras el miércoles de la próxima semana, o sea, dentro de 9 días. Y después, si ven, esto no se había dado previamente en la Copa, no para, o sea, juega todas las semanas. Juega miércoles, el 21, miércoles 28... luego el miércoles 6 de mayo, que ahí jugará contra Gremio o contra Independiente del Valle, el que termine pasando, luego recibe Defensa y Justicia, luego recibe el martes 18 de mayo al que salga ganador de esa llave que está por definir, y termina jugando contra Palmeiras en Brasil el jueves 23 de mayo. O sea, y partidos tranquis, ¿no? No, el grupo de eso lo comentamos el viernes. El grupo de la U es terriblemente duro, no solamente por historia, sino por presente. O sea, está el campeón de la Libertadores, el campeón de la Sudamericana, Independiente del Valle, Gremio es un equipo que siempre es protagonista en torneos internacionales. Independiente del Valle también en los últimos tiempos es un equipazo, viene de ganar la Sudamericana, de hecho hace no mucho. Entonces es un grupo, si lo mandabas a hacer no podía salirte tan difícil, ¿no? Sí, en ese sentido, Pedro, el profe Comiso debería enfocarse en algún torneo en particular, llámese, o poner mucha cabeza en el torneo internacional o poner toda su artillería en el local. ¿O no? O olvidarse que es un grupo difícil e ir a las dos con lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, Comiso habló el otro día. Para comenzar, la U juega el día jueves a las 3:30 contra San Martín. Es el próximo partido de la U que se reincorpora a competir. Pero Comiso adelantaba opinión la semana pasada y decía, a propósito de los grupos, del sorteo de la Copa Libertadores, esto pasó el día viernes, decía que, bueno, que lo cito de memoria, obviamente, que iban a intentar competir, estar a la altura de, evidentemente, perfil bajo Comiso. Me parece inteligente que lo haga así, porque evidentemente sería demagógico decir cualquier otra cosa. Y lo que dijo fue que había que competir, que había que entregarse, que había que estar ahí, pero claramente yo no creo que exista un plantel en el Perú que sea tan amplio
que pudiese jugar con éxito la Copa Libertadores y el torneo local. Yo creo que paso a paso, ¿no? La U no sabe todavía hoy día cómo le va a salir el partido con San Martín. La U no venía jugando bien, o sea, la U ha tenido un tiempo de recuperación de repente, ha tenido casos de enfermedad, de COVID, y ha tenido casos de, bueno, en que el equipo ha dejado de competir, y ahora tendrá que sacar lo mejor para jugar con San Martín. No hablemos de Palmeiras, o sea, todavía paso a paso, como digo, ¿no? Primero supera a San Martín, después piensa en Palmeiras. No se puede pensar en la Copa si no jugaste todavía con San Martín, así que por ahí va a ir encontrando Michael, Diego, la mecánica de funcionamiento que todavía no mostró, porque casi no jugó, y verá irá encontrando una manera de jugar que todavía no conocemos, porque creo que el que dice que a qué va a jugar la U, a qué juega la U, no sé, recién jugó un partido, o sea, ¿cómo sabemos a qué juega la U? Hay que ver qué pasa el jueves y a ver qué cosa va mostrando para anticiparnos y darnos una idea de lo que pretende jugar, más allá que sea en la Copa o el torneo local. Pero en ningún caso la U se puede dar el lujo, Pedro, así se quede sin chances en la Copa rápidamente, no se puede dar el lujo porque podría pasar una vergüenza internacional de enfocarse en el torneo local y priorizar el torneo local y no, bueno, como ya no tengo chances en la Copa, voy a poner un equipo alterno. Eso podría ser lamentable. Eso podría ser lamentable porque la dignidad tiene un precio. No tiene precio. Ajá. Y así la uno tenga una sola chance en la Copa, tiene que poner su mejor equipo en la Copa hasta el último minuto, hasta el último segundo. Sí, de acuerdo. Porque jugar con Palmeiras, con equipo alterno, o jugar con Defensa y Justicia, con un equipo mixto, puede ser algo lamentable. No, y sobre todo por el tremendo equipo que es la U, ¿no? Tiene que ser muy realista desde el planteamiento, ¿no? Porque ya nosotros sabemos cómo le gusta jugar a Comiso y cómo le gustaría que juegue el equipo que él alguna vez ha tenido en la cabeza, que es como jugó en la fase 1 del año pasado, que la ganó y la ganó muy bien, y era un equipo al que era muy difícil hacerle un gol y tenía muchas alternativas. En ese momento jugaba con Quintero y con Hover como delanteros casi por dentro, al lado de Dos Santos, con Santillán y Corzo abiertos, con Alfa Geme metido entre los centrales, con mostrando un buen fútbol. Pero la U está muy lejos de eso, de poder salir a jugarle de tú a tú a Palmeiras, de tú a tú a Defensa y Justicia, o a Independiente del Valle, o a Gremio, al que le toque. Entonces, y los hinchas de la U van a tener la oportunidad esta semana, el miércoles, de ver a los cuatro equipos que van a jugar contra ellos, porque la final de la Copa Sudamericana, el partido de vuelta lo juegan Defensa y Justicia Palmeiras el miércoles, y Gremio e Independiente del Valle lo juegan en Brasil para ver quién pasa. Ganó Independiente del Valle 2-1 el primer partido, se lo volteó a Gremio, lo venía perdiendo en Asunción y se lo volteó. Entonces, creo que la U va a tener que partir de un 4-5-1 probablemente, y de una realidad de jugar en un bloque bajo, de protegerse atrás, de cerrar líneas de pase, tratar de ser muy eficiente en defensa y aprovechar las situaciones que se le generen para competir desde ese lugar, ¿no? Ahora, Michael, sí me imagino, dando por sentado, sí. Sí, me imagino a una U. A ver, de repente creía que Cristal le podría costar más jugar sin la pelota. Pero sí me imagino, por las características de los futbolistas de la U, a un equipo que rápidamente se pueda adaptar a algo como lo que propone Diego, ¿no? Un partido de mucho sacrificio, de mucho desgaste, de mucho trabajo mental, sabiendo que no vas a tener la pelota y que no tienes mucho margen de error. Me imagino más a la U preparado para eso que a Cristal. De acuerdo. Vale, yo te quería hacer la pregunta, Michael. Tomando por sentado esta premisa que tú acabas de exponer, la U no tiene la obligación de hacer esto te lo pregunto, ¿tiene o no la obligación de hacer un gran papel en el torneo internacional? Primero, ¿puede que quitar ese peso de encima? Habría que definir qué es un gran papel y para definir un gran papel hay que mirar el grupo, y yo creo que el grupo de la U es un grupo muy, muy, muy duro, muy duro. La U, incluso haciendo una copa digna, podría quedar último. Es más, lo más probable es que quede último. Compite contra rivales que pueden llegar tranquilamente todos a cuartos de final para arriba de la Copa. Independiente del Valle está preparado para llegar a estar entre los 8 mejores, Gremio también, Palmeiras, Defensa y Justicia. Y siendo el club que es, y armo la pregunta también basado en la premisa anterior, ¿está en la obligación de sí hacer un buen torneo local?
porque ha pasado por varios obstáculos, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, claro. En definitiva, rotundo. Sí. Rotundo, el torneo local rotundamente obligado, sí. O sea, pero... sí. Escúchame, dale, si Vallejo hace un buen torneo local, ¿por qué la U no puede hacer un torneo local? Si Manucci hace un buen torneo local, ¿por qué la U no puede hacer un torneo local digno? Si Huancayo hace un buen torneo local, ¿por qué la U no? ¿Por qué si Ayacucho juega lo que juega o jugó lo que jugó el año pasado? La U no, o sea, la U en el torneo local ni lo conversamos, o sea, está obligado a ganar. Está obligado a pesar de todo lo que le ha pasado. A pesar de todo. A pesar de todo, ¿tú sabes las penurias que pasan otros equipos que no son la U? O sea, no comparemos. O sea, la U tiene una logística también importante y tiene el empuje, un empuje importante de lo que es jugar por la U. Creo yo que existe eso, que siempre te juega a favor, ¿no? Claramente es un tema viejo el tema de los árbitros, ¿no? Los árbitros le pitan peor a los equipos chicos que a la U, que a la Alianza Cristal. Después, un día sale Comiso, un día sale de repente el técnico de Alianza a hablar del arbitraje, no digo ese técnico de Alianza, sino cualquiera de cualquier momento, no hay técnico, casi no hay, que no se queje del arbitraje. Yo digo, si a los grandes les pitan mal, imagínate a los chicos. Siempre es una ventaja jugar por un equipo grande. El árbitro, ante la duda, es posible que te la dé a ti. Yo voy a lo siguiente. Yo digo que si Huancayo, Ayacucho, Manucci, Vallejo, algunos equipos hacen torneos muy interesantes de lo local, ¿por qué la U no va a hacer lo mismo y mejor todavía? Igual que Alianza, igual que Cristal. A eso voy. Pero la Copa es otra conversación. La Copa es otra conversación. En la Copa, seamos sinceros, Diego, en la Copa, los equipos de Perú casi que no tienen que hacer. Tienen una posibilidad, la de dignificarse, como decía Michael, la de legitimarse, la de competir. Ahora, ganar en un torneo internacional, seamos serios. O sea, ¿no vieron lo que pasó en el último año, el anterior, el anterior, el anterior y el anterior, y los 25 anteriores? No hay equipo peruano que gane en Copa. Ganan un partido, un partidito. Seamos serios, veamos la curva de rendimiento a la gente que le encanta la estadística, ¿no? ¿Cuál es la estadística peruana en los últimos 23 años de Copa Libertadores? ¿Cuál es? Bueno, esa es la realidad de los equipos de Perú. Y la U es un equipo de Perú. Así que, digamos, paso a paso, yo me quedo tranquilo si la U o el equipo que fuese en Copa Libertadores compite. ¿No? No le meten 4, no le meten 3, compite partido a partido, así sea el sexto partido de la zona de grupos, así termine su último. Competir, siempre competir. Si nos insertamos en el escenario de la competitividad, iremos mejorando. Si no, no me atrevo a decir otra cosa diferente a eso, ¿no? Seamos serios, hay que ver la curva de la Copa en los últimos años. Yo he visto cosas vergonzosas en los últimos años. ¿Por qué pensaría que hoy día, mágicamente, un equipo de Perú, en este caso la U, va a hacer una gran Copa Libertadores? Seamos serios. De acuerdo. Sí, pero, Diego, ¿ibas a decir algo? En concordancia con lo que dice Pedro, a lo que se refiere Michael es, en paralelo a jugar la Copa, en esta Copa que va a ser tan acotada, que se va a jugar en tan poco tiempo, Universitario es capaz de competir en la fase 1, habiendo empezado además dejando 5 puntos de 6 en el camino, y todavía por definirse el partido con UTC, que no se sabe si lo va a jugar o no lo va a jugar, además que si lo va a jugar no se sabe cuándo lo jugaría, porque el calendario ahora sí se apretó de verdad, y la comisión de disciplina todavía no lo resuelve. Entonces, uno cree que en esta fase 1 la U le va a tener que dar prioridad a la Copa, como decía Michael, aún cuando los resultados no lo acompañen, porque no hay espacio para que Universitario en algún partido de Copa diga, no, ahora voy a Sao Paulo con el equipo B porque tengo que jugar en el torneo local el domingo. No se puede dar ese lujo. Entonces, en esa fase 1 me parece complicado que Universitario pueda ser competitivo en el torneo local y a la vez poner a sus titulares en la Copa. Creo que la U en el torneo local va a tener que enfocarse a la fase 2. Porque ya todo esto que pasó, o sea, lo ideal era que la U llegue a la Copa, más allá de lo que le pase el jueves con San Martín, con un colchón como el que ha generado Cristal. Si Cristal llega a ganar el partido que tiene el día de mañana con Municipal, va a llegar con 12 de 12, a iniciar la Copa con un colchón que le permite estar puntero en su grupo y ahí manejar un poco la situación para ver si queda primero. Pero si la U, aún ganándole a San Martín, va a tener 4 puntos sobre 9 posibles y con un partido en el aire, que lo tendrá que jugar en el medio de la Copa Libertadores también probablemente. Entonces es bien complicada la situación en la que se ha puesto Universitario. No por decisión de propia, sino por circunstancias de los contagios, por circunstancias... Bueno, sí, de lo que se hablaba, tremendos obstáculos. Y de decisión propia en no ganar los dos primeros partidos, aunque ya en el segundo partido con Cantolao jugó disminuido, jugó sin los tres uruguayos.
Sí, de acuerdo. Michael, algo para apuntar, sí, porque quiero ver el fixture de Cristal, que también me parece oportuno. Sí, no. ¿Algo más, algo más que apuntar? Pedro hablaba de competir, pero yo creo que a Cristal sí se le puede pedir un poco más por el grupo que le ha tocado. Cristal tiene que sentirse mejor que Rentistas y lo tiene que demostrar en la cancha. Y no lo digo por, no lo digo por solamente por porque me provoca antojadizamente. Lo digo por la actualidad de cada uno de los equipos. Rentistas viene de ser último en Uruguay. Se está desarmando, le han cambiado de técnico y una serie de factores más que me hacen pensar que a Cristal, en este caso particular, en este duelo con Rentistas, que sería el duelo por Copa Sudamericana, sí se tiene que sentir favorito y sí se tiene que sentir con la responsabilidad de ganar el duelo, el versus con Rentistas. Entiendo. Pero vamos, yo le sumo a eso una cosa más. Sí, bueno, sí, si quieres repasemos el fixture primero y después hablamos de lo que iba a decir. Vale. En la voz del gran Michael Zucker, por favor, si me ayudas con la lectura, Michael. Sí, va a jugar el 20 a las 7:30 de la noche contra Sao Paulo, rico partido. Un partido que tiene su historia en Copa Libertadores, ¿eh? Cristal Racing, Racing Cristal, jueves 5 de la tarde en Argentina. Con Rentistas, va a jugar el 5 de mayo a las 7 de la noche. Después juega con Racing a las 7:30 el martes 11 en Lima. Va a jugar el 19 contra Rentistas de local, 5 de la tarde. Y va a cerrar con Sao Paulo, 7:30 de la noche, el 25 de mayo. Ahí está el fixture de Cristal. Sí. Ahí Franco, si me permites, complementar lo que decía Michael, yo estoy de acuerdo con el análisis respecto a Rentistas. Creo que el mano a mano de Cristal con Rentistas, pese a que Cristal tiene una historia muy curiosa con los equipos uruguayos en Copa Libertadores, nunca le ha ganado un equipo uruguayo en Copa Libertadores. Ha jugado con Peñarol y Nacional, básicamente, y Defensor Sporting. Nunca enfrentó uno de la línea de Rentistas, Liverpool, Progreso, ese tipo de equipos, ¿no? Pero no tiene una gran historia en particular con los uruguayos. Tiene mucho mejor historia con los argentinos, por ejemplo, Cristal. Pero volviendo al análisis que hacía, a diferencia del grupo de la U, el grupo de Cristal tiene una realidad distinta en términos de que Sao Paulo, si bien es un buen equipo, y ahora lo dirige Crespo y tiene a Dani Alves, es un equipo importante, no tiene el nivel de los últimos años de Gremio de Palmeiras, a nivel de Copa Libertadores al menos. Y Racing no es el Racing de Becasese que vino a jugar el año pasado contra Alianza. Este Racing de Pisi, es cierto, viene a ganar el Clásico de Avellaneda con un penal increíble que le cobraron en el último minuto, un penal alucinante. Fuerte, ¿no? Sí, un penal que está siendo muy discutido. Es un equipo... Hoy día lo han analizado la televisión argentina, pero... El árbitro... Y el árbitro habló. Dame un cachito, Diego. El árbitro declaró. Sí. El árbitro declaró. Declaró. Reconoció su error. Pidió disculpas. Y dijo así. Me equivoqué y es muy doloroso lo que estoy viviendo. ¿Se humanizó? Sí. ¿Se humanizó? Sí, no le devuelve el penal a nadie independiente, pero está claro que lo dejaron hablar al árbitro. Pero lo que digo es un Racing bastante terrenal, o sea, hoy en día ese Racing es mejor que cualquier equipo peruano, no se me malinterprete, pero digamos, no es un equipazo, no es lo que hoy en día es ni cercanamente River, pero te puedo mencionar cuatro equipos argentinos que hoy día me parecen mejores que Racing. Vélez, Defensa y Justicia, Boca por historia, porque Boca no está pasando lo mejor de los momentos, pero me parece más complicado Boca. Te podría sumar por ahí a Talleres o Atlético Tucumán, que en estos momentos me parecen mejores equipos que Racing. Racing me parece un equipo que Cristal en un buen día le puede competir y le puede hacer partido a Racing. Yo confío bastante en el trabajo que ha hecho Mosquera desde el año pasado y desde el inicio de la pretemporada con su comando técnico para tratar de mentalizar a Cristal que la Copa la tiene que jugar desde otro lugar, la tiene que jugar, que tiene que correr más que el rival, que no solamente es una cuestión de intentar jugar con la pelota, sino importa mucho cómo juegas en la pelota, importa mucho cómo defiendes la pelota parada, importa mucho varios factores que Mosquera ya los vivió desde la época que fue asistente de Marcarián en ese proceso tan exitoso en 97, y luego cuando le fue muy bien con Wilstermann en un grupo que no era nada sencillo. Michael, ayúdame a recordar ese grupo donde clasificó Wilstermann, era Peñarol, Atlético Mineiro, y me parece que había... No, era con Palmeiras, creo, ¿no?
Después juega con Palmeiras, pero había un cuarto equipo que creo que era... después pasa lo de River y olvídate, le gana River 3-0, después pierde 8-0, pero ya en cuartos de final, llega a cuartos de final con Wilstermann, pero dejó afuera equipos duros, no dejó afuera. No era un grupo en el que tú decías Wilstermann debería clasificar y terminó clasificando. Entonces Roberto, con ese antecedente y con esa idea y con ese éxito, me parece que tiene con qué convencer a la gente de Cristal de intentar clasificar en un grupo donde sería una hazaña dejar afuera a Racing. Y después hay algo fundamental para los equipos peruanos, ¿no? Así como nosotros estamos comentando que no vemos grandes posibilidades y somos realistas con respecto a la estadística y a la historia reciente, y no tan reciente, al mediano plazo y con argumentos, creo que los futbolistas también miran esas estadísticas y también tienen cierta desconfianza. Pero a la primera que encajen un buen triunfo, un buen resultado y se convenzan de que pueden competir, si es que esto ocurre, capaz que la confianza se multiplica y el convencimiento de que no están jugando contra marcianos empieza a cambiar el chip. Yo me imagino que si Cristal le puede ganar a Racing, su confianza con respecto a lo que pueden hacer a nivel internacional va a cambiar.